año contamos con la participación de distintos personajes que van a hacer conferencias de la materia de cultura maya, así como la cultura tibetana. Y va a ser muy bonito compartir estas enseñanzas de tantos años, ¿no? De culturas, de dos culturas que comparten el mismo interés por el cuidado de la naturaleza. Con las primeras horas del miércoles, los representantes de la etnia maya iniciaron la ceremonia de bienvenida, la cual es dirigida a nuestra madre tierra, en que la energía femenina de la diosa Ixchel recibe a los visitantes. Entre rezos, pidieron permiso a los dioses para que las actividades se realicen en completa paz y dar gracias por el encuentro. Los miembros del consejo entregaron ofrendas a los tibetanos y les dieron la bienvenida. Que desde México hasta Nicaragua siguen viviendo.